Y ahí se ponía en marcha, bajo la estampa de Walter Trigini, el hijo del legendario Walter Trigini, uno de los grandes del ciclismo argentino, se pone en marcha categoría Elite y Master A, con lindo lote y lindo nivel, ¿eh? Vinieron los de Giles, vinieron los de Las Flores, vino Trigini, vino también Gastón Cordero y el resto de su equipo, y empiezan los primeros movimientos en categoría Elite y Master A. Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow. 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 Dale. Y ahí tenemos un movimiento muy importante. Lo tenemos a Rosa, lo tenemos a Darío Oliva y a Walter Trigini, que van rumbo a cosas importantes, parece. Estos tres sí que se van tirando fuerte. Allá lo vemos cómo vienen para sacar el giro, realmente a una velocidad impresionante. Los tres de punta. Ahí lo vemos a los tres. Viene Oliva, viene Trigini, viene Loriano Rosas. Tres hombres realmente de mucho nivel, de mucha categoría, de mucha experiencia arriba de la bici. A un ritmo infernal, fíjense el pedaleo, como están acercándose al mayoritario para sacar el giro de ventaja. Lo vemos a Loriano Rosas, que parece que se le cortó el cable del cambio porque se le cayó en el último piñón, ¿eh? Viene con toda la carga y vuelta de ventaja para los tres punteros. Vemos cómo se acercan los tres punteros, repetimos, el próximo domingo se pone en marcha el tercer campeonato de Rural Bike en la Laguna de Lobos, la Copa Rodado Pinocho, ahí en el predio del Camping 2 del Club de Pesca, un predio realmente uno de los mejores lugares para este tipo de actividad al aire libre, con buenas duchas, con agua caliente, con parrillas, con sombra para estacionamiento, bajo el inmejorable paisaje de la Laguna de Lobos. Recorrerán 52 kilómetros todas las categorías por la zona de Barrientos y 30 kilómetros para los principiantes. Y entramos en vuelta de sprint especial. Vemos que se van moviendo algunos hombres. El que pega el zarpazo es Corleta, se quiere para llevar el sprint, parece. Lo comen enseguida de atrás. Se empieza a levantar un grupo, se corta el mayoritario. Y ahí lo vemos a Laureano Rosas, que viene, parece, levantando. Y lo sigue Coco Blanco, el de Roque Pérez. Mira para atrás Laureano Rosas, se paran los pedales. Toca el cambio, cae el último piñón, se paran los pedales, lo sigue Coco Blanco, no le pueden dar casa y se lleva el sprint nomás, muy cómodo, Laureano Rosa de Las Flores. Ahora es el otro, el de Giles, que sale a buscar también a la punta de la carrera. Pablo González lo sigue muy firme a su rueda. Joaquín Galván, uno de los representantes de la selección de Lobos. Ahí va Martín Flores también siguiéndolo a los dos. Entrega a Pablo González, parece. Y vuelve a pegar la Irano Rosas, que se quiere ir otra vez. Sacaron la vuelta y parece que se quiere sacar otra más. Se va muy fuerte ahí a ver si alguno del resto de los competidores lo sale a buscar o no. O se va nomás rumbo al triunfo. Saca vuelta y saca vuelta Laureano Rosas, el de Las Flores, a un ritmo impresionante en la competencia. Más de 42 de promedio iba haciendo por vuelta. Algunos hombres que se van bajando. Y ahí tenemos a Laureano Rosas, único puntero. Se sumaron tres hombres más, que también tiene chance. Quedaban dos puestos vacantes, quedaban los puestos de la A. Laureano Rosas por ahora el único puntero. Le vamos a Trigini, comandante mayoritario. Y a Oliva también. Es primero, segundo y tercero. Y ahora sale Pablo González con Joaquín Galván.
y Lebrón Rosas a buscar una nueva fuga. Veremos si Joaquín puede cumplir ahí, puede llegar. Última vuelta de competencia, se viene el final para Lebrón Rosas, el único puntero. Pablo González, que también intenta lo suyo. Joaquín Galván también. Ahí viene el resto de los competidores. Última vuelta también para los otros dos, para Trillini y para Oliva, que pasan en la punta. El resto de los competidores ya no había puesto, salvo los de la A, que estaba neutralizada la competencia para ellos. Coco Blanco no lo entendía, parece. Ahí viene la punta de la carrera. Final. Y se lleva nomás cómodamente el triunfo Laureano Rosas de las Flores. Y se ve la definición atrás entre Oliva y Trillini, que parece que va a ser Walter Trillini. Se lleva el segundo puesto. Tercero Darío Oliva. Ahí lo vemos, Oliva en el tercero. Cuarto y quinto para definir entre Joaquín Galván y Pablo González. Se para Joaquín Galván. No le ofrece resistencia a González. Cuarto puesto para Joaquín Galván. Quinto puesto para Pablo González. Y se viene la definición de la Master A. Es el Pato Vive que levanta. Se juega Daniel Luna también ahí para levantarle al grandote de Cacharía, Rusio Leal, y el de rojo y amarillo, que se va escalando posiciones. Se desata de sprint, se tira Rusio Leal por afuera. El grandote de Cacharí, que se paran los pedales. Cabecea Coco Blanco. ¿Llegará o no llegará? Se la juega también Villarroel. El primer puesto entonces se lo lleva de la A, el de Cacharí. Clasificación general entonces. Primero Laureano Rosa, segundo Walter Trellini, tercero Darío Oliva, cuarto Joaquín Galván, quinto Pablo González. Y en la Master A, primero Roberto Rusio Leli, segundo Gustavo Villarruel y tercero Mario Gentil. I don't sleep or snooze. I don't play no